Bueno, vamos a hablar un poquito del micrófono Aureal. Este es el modelo MC330. ¿Okay? Que necesita alimentación Phantom 48V. Multipatrón, tiene su llavecita para elegir figura 8, cardioide y Omni. La parte posterior tiene unos cortes de graves o de proximidad, o el efecto para anular efecto de proximidad o cortar graves, plano, corta graves. Y para, como es un micrófono que soporta mucha presión sonora, podés disminuir esa presión en menos 10 decibeles. ¿Qué quiero decir con esto? Que este micrófono, al tener una cápsula muy grande, que es de 34 mm, toma unos muy buenos graves con mucho cuerpo. Tiene buen volumen, un circuito de FET, lo cual lo hace muy, muy sensible y muy versátil a la hora de darle uso a los distintos patrones que tiene. El Aureal MC330, su diafragma está con lo que suelen tener estos micrófonos, una evaporación en oro, para que sea súper sensible. Es de bajo ruido, por supuesto, y bueno, muy recomendable, muy versátil. Se lo puede usar para tomar guitarras acústicas, voces, coros. Si vos tenés un coro, vos lo pones en Omni y ya te toma toda la vuelta. Te pones en figura 8 y tenés dos cantantes, puede estar un cantante acá y otro de frente, y lo tomaría los dos sin ningún problema. Y cuando quieran individualizar bien el sonido, que no tome lo que hay a los costados o detrás, lo ponen en la figura cardioide, ya directamente apuntan al lugar donde quieren tomar el sonido, por ejemplo un equipo de guitarra. Bueno, MC330 de Aureal, súper recomendable. Este es un micrófono, teniendo en cuenta su precio, muy interesante. ¿Okay? Me olvidaba, no está de más aclarar que viene con su soporte araña, el MC330 de Aureal, y el antiviento. Si se quiere usar para locución, ningún problema. Se pone esto acá, se puede usar para locución sin ningún tipo de problema. Viene con su cajita, su packaging muy bien protegido, su estuche de cuerina y su caja para que quede bien protegido y no sufra ningún golpe cuando se lo traslada. Y todo lo que tiene que tener un condenser para tener un buen resultado, el MC330 lo tiene. Yo se los recomiendo. Que sigan bien. Saludos.